Hola amigos, bienvenidos a cuerdaabierta.com. Aquí Tano Lung y Tano, y en este video vamos a aprender a tocar la canción Ya estuve aquí de Abel Pintos. Es una canción bastante sencilla, a nivel acordes, digamos. Sí tiene una rítmica un poco rara, porque está en 12 octavos, así que siempre vamos a mantener el 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, que en otros videos no sé si hemos visto este tipo de rítmica. Pero seguramente que con práctica va a salir, lo vamos a ver bien paso a paso. Recuerden que los que quieren aprender guitarra pueden hacer clic en el link que aparece en la descripción del video para acceder a un reporte gratuito junto con 4 videos que les va a ayudar a los principiantes con los acordes, con los cambios de acordes, con los ritmos y otras cuestiones más, ¿sí? Así que clic en el link los que estén interesados, y ahora acerquemos la cámara para ver cómo es esta lección. Bien, vamos a aprender esta canción, la cual es bastante sencilla, tiene acordes comunes. Vamos a aprender primero el verso, lo voy a tocar una vez y después vamos a aprenderlo paso a paso. ¿Sí? Esos son los 4 acordes que participan en el verso. Sería el acorde de re mayor, el acorde de la mayor, que también puede ser el acorde de la sus 2, o sea, lo único que tendríamos que hacer es levantar el dedo 3 nada más, también puede ir bien ese acorde, el acorde de mi menor y el acorde de si menor, ¿sí? Que lo hacemos de esta forma con seguido, ¿sí? Esos son los 4 acordes que participan. Hay que tener en cuenta que esta canción está en 3, o sea, lo que vamos marcando sería 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Sí, estaría en 12 octavos el compás, que es distinto al compás que nosotros estamos acostumbrando, que es 1, 2, 3, 4. Internamente nosotros tenemos que tener lo que tenemos cuando escuchamos, por ejemplo, un vals, que tenemos eso 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. ¿Sí? Entonces internamente les sugiero que cuando toquen el ritmo traten de pensar en esa rítmica 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ¿sí? El ritmo que vamos a hacer va a ser el siguiente, voy a hacer el acorde de re y vamos a tocar lo siguiente 1, 2, 3, 1, 2, 3, ta, 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 ta. ¿Sí? Esa es una opción que podemos hacer. Ta, ta, ta. 1, 2, 3, 1, 2, 3. ¿Sí? Sería abajo. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Sería abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. ¿Sí? Ta, 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 ta. Ta 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 ta, ¿sí? Lo importante es marcar el ta 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 1 2 3 1 2 3 ta 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 ta, ¿sí? Marcar ese golpe bien fuerte. Ta 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 ta. ¿Sí? Bien. Y también la variación puede ser esta. ¿Sí? Podemos ir variando con eso, ¿sí? Siempre con esa figura. Bien, entonces hacemos 4 veces el ritmo re, sería 1, 2, 3, 4, la, 2, 3, 4, mi, 2. 3, 4, 1, 2, 3, 4, ¿sí?
Entonces, cuatro veces el ritmo en re, cuatro veces el ritmo en la mayor, dos veces el ritmo en mi, o sea, medio compás en mi, medio compás en si menor, medio compás en re, medio compás en la. ¿Sí? Un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro, ¿sí? Bien, al ritmo, al verso lo repite dos veces igual, salvo en el, la única variación es que al último tocamos el acorde sol. ¿Sí? Cuando dice mírame un instante, hacemos el acorde sol para pasar el estribillo. Entonces voy a tocar el último verso. Pasamos al estribillo. Entonces hacemos el acorde sol. Un, dos, tres. Yo ya estoy aquí. ¿Sí? Y pasamos al estribillo. Bien, el estribillo es bastante fácil porque tiene acordes, casi los mismos acordes. Tiene el acorde de re, el acorde de la, pues el la mayor, como les dije, o la sub 2. El acorde sol, el acorde de re con bajo en fa sostenido. O si quieren puede hacer directamente el acorde re, es lo mismo. Pero el bajo hace fa sostenido, entonces pueden hacerlo de esta forma. ¿No? Ubicamos el dedo 1 en el traste número 2 en sexta cuerda. El dedo 2 en el traste número 2 en tercera cuerda. Y el dedo 3 en el traste número 3 en segunda cuerda. El acorde re con fa sostenido. Y esos son los tres acordes que. Los cuatro acordes que participan, ¿sí? Entonces voy a tocar una vez el estribillo. ¿Sí? Bien sencillo. Hacemos una vez el acorde re. Un, dos, tres. 4, la, 2, 3, 4, 1, 2, 3, ¿sí? Hacemos medio compás en sol, medio compás en re con bajo en fa sostenido, y la, 2, 3, cada vez que dice mírame un instante hacemos el acorde sol. Bien, ese sería el estribillo. Lo que nos queda es lo que sería el puente, que es el siguiente. ¿Sí? Bien sencillo, hacemos el acorde mi. Sol, 4, re, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ¿sí? Mi, sol, re, la dos veces, ¿sí? Bien, y esas serían todas las partes de esta canción. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video tutorial.